Chávez nos abrió los ojos y comenzó a hablar del poder popular. Y comenzaron a salir las leyes. Ustedes recuerdan que él pidió una ley habilitante. Y en esa ley habilitante, cuando surgió la ley habilitante, le dieron un golpe de estado. Porque hacer cosas buenas para el pueblo, para muchos es malo, la inversión de valores. ¿Eh? Lo bueno es malo, dijeron ellos. Y como tenían el poder, un golpe de estado. Casi lo matan. Bueno, el hombre regresó, pero aún así, entonces había mucha oposición. Surgieron las leyes del poder popular. Te llamo un rato. Y todavía nosotros no nos hemos apropiado de esas leyes. Muchos de nosotros no hemos leído las leyes del poder popular. La ley de los consejos comunales, la ley orgánica del poder popular, la ley del sistema de microcrédito. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza que eso no sirve. El poder se encarga de decirnos, eso es cobo, eso es embuste, ustedes no van a llegar a ninguna parte. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es continuar con nuestra organización así como ustedes ya han comenzado y darle forma, darle cuerpo, darle hueso y sangre a esas leyes. Porque mientras tengamos un papel, las leyes allí, y nosotros no nos apropiemos, esa ley es hueca, eso no sirve, a menos que nosotros nos apropiemos de ella. Vean, les voy a decir lo que dijo Andrés Eloy Blanco cuando estaba inaugurando una estatua de Simón Bolívar en México. Andrés Eloy Blanco estaba expatriado allá, lo andaban persiguiendo para echárselo al pico. Él era deco, era un poeta, abogado, y él dijo allá, cuando hablaba de Simón Bolívar, Simón Bolívar, 50 kilos pesaba, 5 kilos de hueso, 5 kilos de carne y 40 de corazón. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No importa que la gente crea que esas leyes son huecas, que esas leyes no sirven. Nosotros tenemos que ponerle corazón, que en el sentido filosófico y en el sentido del pueblo, corazón significa cerebro. Tenemos que echarle coco, tenemos que ponerle corazón a esas leyes, apropiárnosla. Es la única manera, el pueblo organizado. Si nosotros no lo hacemos, vean que la oligarquía, es decir, los poderosos, nos han tenido a nosotros pasando trabajo, pasando hambre, y quieren que continuemos pasando hambre. Esta guerra económica, esta alza en los precios de alquiler, en los alimentos, en la salud, en las viviendas, no es más que una condena que ya ellos lanzaron para que nosotros continuemos en la pobreza. Porque el que está arriba no quiere que nosotros ocupemos ese espacio. Cuando nosotros tratamos de subir, nos dan un puntapié, por no decir una patada, y nos vuelven a bajar. Eso es lo que quieren hacer ahora con este golpe de estado suave que están implementando. Pero ahora llegó el momento en que nosotros asumamos las riendas de nuestro propio destino. Nadie va a venir a regalarnos nada. Nosotros tenemos que luchar. Vean, yo voy a poner este ejemplo, a lo mejor parecerá un poco machista, pero no lo es. Porque hay un plan de Dios para la familia, un hombre y una mujer y sus muchachos allí. Pero cuando uno anda con la esposa, entonces la esposa se siente segura. Yo voy con mi esposo, yo voy con mi pareja, y nadie se va a meter con ella, porque para eso yo llevo ahí a mi esposo.
Entonces, nosotros hoy día tenemos a un esposo, tenemos a una pareja que nos está acompañando y que nos está diciendo, cuenta conmigo. El primero de mayo, el presidente Nicolás Maduro, en aquel discurso que ustedes deben recordar, y si no lo recuerdan, ustedes se meten en internet, los que puedan, y ustedes van a ver allí, discurso del primero de mayo, presidente Nicolás Maduro, cuando me designó como director nacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera. Y él dijo, tenemos ciertamente un déficit de vivienda, bien grande, compatriota. No son 3 millones de viviendas lo que nos hace falta. Mucho más. Muchas más viviendas. Y figúrense, una muchacha que tenga, un muchacho, que tengan ahorita 16 años. Bueno, en 2 años o 3 o 4 años ya se están emparejando y ya se van a casar y se van. Esa es una casa que necesitamos. La gente que vive arrimada con los suegros, con los padres. Bueno, mientras tengamos los padres, vamos a recibir el apoyo y la ayuda de ellos. Pero si estamos con una pareja, oye, no podemos estar ahí arrimados todo el tiempo en la casa de los viejos. Debemos buscar cómo salir de allí y vivir aparte, por aquel proverbio que dice que el que se casa, casa quiere. Y es que debe ser así. Uno, los padres no tienen por qué estar vigilando a uno allí en la casa, ni estarse metiendo en la vida de uno. Porque si uno pelea con su pareja y están los padres allí, ya nos vamos a desgraciar la vida. Hay que aguantarse. Y de pronto hace falta una peleita de vez en cuando. ¿Eh? Entonces, pero cuando usted pelee con su pareja, arregle su problema con su pareja, pero ustedes solos allí. Bueno, entonces el presidente dijo, tenemos ese gran problema social, el déficit de vivienda. Pero nosotros tenemos también, digo, un compromiso social con las comunidades. Tenemos la voluntad política para resolver el problema. Tenemos amor y dijo además, tenemos los recursos. Y mandó al pueblo a que nos organizáramos. Él dijo, al pueblo organizado. Entonces nosotros tenemos a la pareja que necesitábamos que nos apoyara, que no tuviéramos miedo cuando andamos, hemos andado solos en nuestra vida. Ahora tenemos una pareja que se llama el gobierno nacional, que lo encabeza el presidente Nicolás Maduro, que les voy a decir a ustedes otra vez, es mi amigo desde hace 25 años que hemos estado trabajando juntos. Y de pronto, cuando yo les hablaba de este versículo de la Biblia, cuando el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, bueno, nos estamos esforzando, pero tenemos que, aparte de ese esfuerzo, tenemos que ser valientes, enfrentarnos a este gran problema que tenemos. Y ese gran problema, ya sabemos cuál es la corrupción, es la burocracia, es la ineficiencia de la gente. Porque nosotros tenemos dentro de el cuerpo ministerial, tenemos algunos ministros que no están haciendo la obra eficientemente. Ustedes revisarán cuáles son los que no están o cuál de ellos no está haciendo el trabajo. Pero la gente se queja. Métanse en internet también, busquen allí a Porrea, métanse en las verdades de Miguel y ustedes van a ver cómo hay opiniones acerca de cuáles son los ministros que hay que cambiar inmediatamente. Porque en vez de ayudar, están haciéndole daño al gobierno, porque están perjudicando al pueblo. Entonces, con base en estas promesas, yo les decía a ustedes, Dios mismo está peleando por nosotros. Dios mismo está viendo la necesidad, porque
nosotros hemos estado clamándole a Dios, bueno, Señor, ¿y hasta cuándo nosotros vamos a estar en esta situación de pobreza, de necesidad, de angustia, de desesperación? ¿Cómo es posible que en un país tan rico como el que tenemos, nosotros tenemos que andar saltimbanqueando con nuestros muchachos por allí, sin seguridad? Bueno, llegó la hora en que si nosotros nos organizamos, como lo mandó el presidente Chávez y lo mandó el presidente Maduro, entonces podamos recibir a través de las organizaciones sociales los recursos para construir nuestras viviendas. Ahorita el presidente anda implementando Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en algunas de las urbanizaciones nuestras, en el cementerio. Esta tarde va a estar por aquí por coche y por el hipódromo. Pero esa no es la solución definitiva, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es para arreglar las viviendas en donde ya hay una familia que tiene esa vivienda, que está deteriorada o que tiene alguna falla. Pero ¿y los que no tienen vivienda, cómo se soluciona con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor? Allí no hay solución para los que no tenemos vivienda. La solución está en la gran misión Vivienda Venezuela Obrera, que es esta que estamos construyendo nosotros. Esta organización o esta gran misión no ha arrancado todavía porque hay planes del gobierno nacional. El presidente Nicolás dijo que primero vamos a sacar a los refugiados, porque fue una promesa del presidente Chávez y también una promesa de él. Los que están refugiados, que creo yo, supuestamente están más necesitados que nosotros, porque ellos están viviendo en una situación después de haberlo perdido todo, absolutamente todo. Pero él